pam, 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 pam. Temazo, joder. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bebé dormido. Pues no me... No me iba esto, joder. No me... Se quedaba en 65 de 66. Bajando, descargando actualizaciones. ¿Solo te quedan 3 para el pleno al 15? Sí. Hoy es posible que haga el 2. Esos dos, Ebony Giant y First Lord. El otro tengo que hacer unas misiones para poder llegar hasta él. Pero bueno. Son como Beyoncé y su marido, ¿eh? Sí, ¿eh? Ebony Giant y First Lord. Pues esto ya está. Vámonos, ¿no? Vámonos. ¿Has comentado ya el tema del merchandising del canal? No, aún no. Aún no, pero bueno. ¿Alguien quiere el sofá de Drag Glory 1? Si las sillas, quiere. La mesa. Está todo en venta. La verdad es que sí, está en venta. Si alguien lo quiere, 175 pavazos. Tenéis un sofá que está bastante tete, bien. Tete, madre, tete. Hola, Doba. Hola, Doba. Doba, Doba, Doba. Buenas. ¿Qué tal? A ver, que entro ahí rasgándome. Tum, tum. Tum. Bueno, actualizado ya. Está el SKS. SKS actualizado. ¿Dónde está el niño de los 4.000 pavos? Ah. Que entre el niño del dinero. Venir a por mí. Está el SKS ya actualizado. Lo digo por si alguien está viendo este directo en diferido o este directo en directo. Y se lo pregunta. Skyrim ha hecho una actualización. Se ha actualizado un pequeño parche de muy poquito. Y el SKS deja de funcionar, evidentemente, pero ya está actualizado, ¿eh? Ya está la nueva versión del SKS, ya funciona. De hecho, ayer no me iba a Skyrim y hoy ya sí, lo he dejado todo en su sitio. Bueno, yo voy tirando, ¿vale? Ya vamos charlando. Mira, mientras llega la gente. Estamos en una quest de Downward, llenando vasijas, y yo voy tirando para allá a ver si encontramos... ¿Vasijas? Sí, vasijas. ¿Vasijas? Hola, Elisabetta, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Por cierto, Eli, muchísimas gracias por la suscripción. Que lo vi. The other day. Buenas, hermana. Para una mujer que hay. ¿Sí? Uf, estoy fino. No me esquives, motherfucker. ¿En serio? Venga, empezamos bien, va. Ya tienes la estrellita, ¿eh? Tienes dos logos ahora. Ahora ya eres, has ascendido de rango. No estoy siendo un orden muy claro. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estás? Me hace gracia porque Paco y Eli me recuerdan a nosotros. Me siento identificada con ello. Sí, hombre, la verdad es que sí. En muchas cosas. Pero vosotros sois más guays, seguro. ¿Queréis un sofá? No. ¿Un sofá, unas sillas, una mesa? Está todo en venta. Si entra un niño y le dona lo que le donó ese niño a Rubius, el infarto me da a mí. ¿Qué pasa, Baltasore? Bueno, Baltasore, para ti tengo unos moldes de pastel. La verdad es que los moldes no me los vendo. Los moldes no están... No, iba a subir 7. Los moldes no están en venta, ¿no? Los moldes no se venden. Pero un sofá sí, un sofá... Una mesa y cuatro sillas. Mesa, una gráfica. Bueno, la gráfica... Una lámpara de pie. La gráfica no creo que os haga ningún papel. La gráfica. Imagino que todos los que estáis aquí tenéis una gráfica mejor que esa. ¿Era las 6:30 era? 7:50. ¿La 7:50 era? ¿La 7:50 era? ¿Es la 7:50? Pues, claro. Sí, es la 7:50, Tei. ¡Oh, soy imbécil! ¡Me llamo Draglor!
es tu ex gráfica. Es verdad. Es verdad, ella no miente. Es la que tengo yo, de hecho. Te apuesta sí, mala. Sí. No, no, de hecho no. A ver, no es una gráfica puntera, pero... Bueno, esa gráfica... Si alguien lo tiene, le hacen apaño. Nos ha dado buenos momentos, esa gráfica. Sobre todo a mí, que aún la tengo. Pues nada, tengo todo en Wallapop y... Pues ya sabes, ya sabéis cómo va Wallapop. Los que lo hayáis vivido, Wallapop es un infierno. Es una basura humana. Yo os lo digo de verdad. No es porque ponga yo las cosas. Pero soy muy razonable con los precios. Porque sé que son cosas de segunda mano, sí. Porque la gente no va a Wallapop a comprar cosas casi al mismo precio. Hola, por ejemplo, nuestro sofá tiene 2 años, nos costó 300 euros y lo vendo por 175. Os lo juro, está impecable el sofá. Está 5 euros por encima de la mitad del precio. Cuando termine cuando termine esta serie jugaré a Assassin's Creed. Pues aún me tiene que venir uno. 120. Pues no, 120 no, 175, lo pone claramente, no negociable. 125, que no me siga regateando. Que no me rayes. 150, está a tomar por culo. No sé para qué me tapo. Esta puntería que tienen, tío. Hay uno que cosa que posteo en Wallapop me tiene que regatear. Regate que tiene listo. Todo, os lo juro, ¿eh? Y el otro día una estantería de esas estéticas de IKEA de los cubos, que valía nueva de compra 60. Tenía un año y medio, la puse a 35, nueva, impecable. Y me empieza, 25, le digo, no, gracias. 28, en plan, que no, gracias. 30, no, déjame en paz, tío, de verdad, déjame en puta paz. ¿Qué te he dicho que no? 3 veces. 32, mira, tío, ya, se acabó, punto. He matado... No, aún no. Bueno, sí, a uno. Al Spider Daedra esa. A la arañita. Lo matamos el otro día. Nos quedan 3. 2 del Valle Olvidado. Y el de Laberintia. La Virgen. ¿El Valle Olvidado es donde estaban los dinosaurios? Ah, no, es el Valle Perdido. ¿No es el Valle Perdido? El Valle Perdido. No, encantado, encantado, encantado. El Valle Encantado. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué es esto? ¿En serio? Hoy estoy de mal humor, no sé qué me pasa, estoy como alterada. No sé. Ya sea, tío. El Granil Tommy. Este. Granil Tommy, muchísimas gracias por la suscripción. Gracias, Lil Tommy. Yo el gran. Ah, el gran Lil Tommy, tío. Pero ¿por qué leo tan mal? Es que. ¿Sabéis qué me ocurre? A saber. Y no sé, pero tienes unas gafas ahí que hasta que no las tuviste, diste por culo con las gafas y no te las vas a poner. Venga ya, muérete. Motherfucker. Cuando no las tenía, os lo juro, estaba todo el día así como forzando la vista en plan, qué mal veo, es que veo mal, veo, qué mal veo. Y ahora las tiene ahí muertas de asco, es que, ahora ya ve bien. Es que en el texto que aparece en la interfaz verde esta... no sé qué cojones he leído, ¿vale? Las L's las confundía con I's también. Luego lo leo abajo. Ya me doy cuenta de lo que es. Además que es el Tommy, antes sea. Es el gran Lil Tommy. Somos unos gángsters. De Sicilia, de toda la vida. De la Sicilia del Norte. Bueno, eso es una magia. ¡Qué susto me has dado! Joder, no he guardado creas. Que llevan el trabuco en el maletín del violín. Mola, la foto que hemos puesto. Sí. Esas gafas las compramos en Cambrils. En Cambrils. Bueno, va, que estoy muy, muy descentrado, ¿eh? Voy a empezar aquí a repartir manduca ya. Buena, Ryder. Voy de tontería. Hola, Ryder, ¿cómo estás? Venga, sigue avanzando. Que te vas allá con el tema. Pero qué grito llevo puesto. Vale, fuerte implacable. Ey, no les has explicado qué pedazo de regalo te he hecho. Debería estar emocionado. ¿El regalo?
Ni se acuerda ya. ¿Qué regalo me has hecho? ¿Eso es un regalo? Ah, sí, sí, joder, sí, sí, sí. Claro, es que, vale, sí, sí. Una más. No veo nada con este escudo. Una, por fin, tengo una decente, una pistola decente de silicona, joder. Tenía una, pero era muy mala, era. Bueno, pero le he sacado bastante. Bastante pues hemos hecho provecho, cosas con esa pistola, madre mía. Ya verás, ahora que está la nueva, no vamos a hacer nada. La nueva. La nueva que es del Lidl, que podéis aprovechar y comprarla por $7.99. Está muy bien. Ese tipo de cosas. De pegamento por $2.99. No, por $1.99. Tengo muchísimas herramientas que son del Lidl y están muy bien. El otro día me pillé un set de destornilladores. Parkside. Parkside. Que aún no he ensetado. Ensetapado. El otro día lo hablábamos con mis padres. Lidl tiene sus marcas. La ropa de niño es Lupin Loop. Sí. Las herramientas son Parkside. Muy bien, primer tonto y ahora el otro. No tiene su marca. Vale. Vuelve aquí. Bueno, ¿viene el niño ya de los 4.000 pavos o qué? Sí, de hecho llego directo hoy por él. De hecho estamos aquí a ver si hay algún niño con 4.000 euros juntos, no sabe qué hacer con ellos. Qué fuerte. Estamos aquí. Venid. Vaya dos. Venga. Sí, tengo esperanza en la primitiva que tengo. Sí, hemos tirado una en la primitiva. A ver, ¿ahí ha salido el número, por cierto? Supongo. Sale ya, ¿no? Es que si salgo, tengo que salir de Twitch para verlo. Ya. Una pringada. El próximo día lo que haremos será. Se me escucha bien, por cierto. No sé. Sí. Sí, se escucha bien. ¿Estás vivo? Ay, no sé. Si no, pues mira. El próximo día lo que haremos será. Te pasaré la tablet, joder. Una no, te paso en la directo, tablet ¿eh? Y sigues el directo por la tablet. Ah, pues sí, pues mira. No lo he pensado, joder, lo he pensado ahora. Pero bueno. Mira cuando los peques de ustedes donen a algún youtuber o algo de dinero. Sí. Pues van finos los youtubers. Si esperan que mis hijos den dinero. Sí. ¿Tienes una buena herramienta, zombie? ¿Por qué eres tan cochino, tío? ¿Por qué eres tan así? ¿Por qué eres tan así, zombie? Jordi, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido a... Una herramienta zombie. A la acción. Sí, exacto. Lo comenté, lo estaba comentando también a él antes, sí, que sí, al sí, menos sí. Le intentó hablar con los padres, en plan, ¿qué estás haciendo, niño? Sí. Y ya lo dijo, si los padres me dicen que se lo devuelva, yo se lo devuelvo, ningún problema, es que... Hola, Coco. Una locura. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti y a todos por el apoyo. No se merecen. ¿Yo menor de edad? ¿En serio? ¿Es una pregunta trampa? ¿Martín? ¿Es una pregunta trampa? ¿Tú me ves cara de menor de edad? Vale, voy a guardar aquí. Zombie tiene una buena pistola de silicona. Madre mía. Fijaos cómo pesa la armadura, ¿eh? ¿Habéis visto cómo baja? Además, ¿pero la maldito... tienes con cubitos de purpurina o normales? Porque en Lidl los tienen de purpurina. ¿El qué tienen de purpurina? Los tubitos que me dice, le he dicho a mi padre, tráeme la pistola y tráeme los tubitos. Me ha dicho los de purpurina y le he dicho, pues no. Ay. Los normales. ¿En serio tienen purpurina de...? O sea... qué fuerte. Tubitos de purpurina, de colores. Que mi padre los tiene, en plan, yo los tengo y le he dicho, ¿para qué cojones los tienes? ¿Para qué los usas exactamente? Y dice, no, nunca los he usado. Y he dicho, me lo imaginaba. Me voy para abajo, ¿eh? Si no me espabilo, me voy para abajo. Fijaos el aguante como va bajando, es por el Wildcat. No sabía que nadando también te bajaba el aguante. Vale, acabo de dar la vuelta, tío. O sea, lo he hecho todo mal. Lo he hecho todo mal. Bueno, es igual. Vamos. ¿Sabes lo que me bebería ahora? Un café. Como café no puedo beber,
mi mente piensa, pues me tomaría una cerveza. Como cerveza no puedo beber, pienso, pues me beberé un vaso de agua. Sí. Es que como está en la mesa y estoy sentada en el sofá, pienso, pero bueno, no bebo. Así que me voy a morder la lengua a ver si genero saliva y se me pasa la sed. Según mi madre, si te muerdes la lengua, segrega saliva. No muy fuerte. Si te muerdes la lengua, segrega saliva. Eso dice mi madre, no sé. Nunca me lo he planteado. A ver, no morder a saco, ahí un poquito. No te vas a cortar aquí la lengua. No, tampoco, porque no pensaba probarlo tampoco. Baja el aguante, ya. Ya. Sabes que debería ir para allá. Debería probar. ¡Ta! Yo sí, el niño quiere venir a lavar su dinero aquí, que venga, Con la cara destapada, que venga a lavar su dinero aquí en los grifos. Yo se lo lavo. Billete a billete. Bueno, no hay ningún tipo de prisa, ¿vale? Pues a mí me da mucha rabia eso. A ver, dejando de lado que pueda ser una cafrada del niño, que es lo más probable, me da rabia porque... Sí, evidentemente. Pero me da rabia porque precisamente Rubius no necesita ese dinero. Si quieres donarlo, de verdad, donarlo a alguien que no es. Si yo digo que venga aquí, bueno, a ver, sí que lo digo, ven aquí, dámelo. Pero si vas a donar tu dinero realmente, dónalo a alguien que no necesite. Porque seguro que en su entorno hay alguien que no necesita más que Rubius. Sí. Porque Rubius, dinero no le falta. Porque a veces hemos visto algún directo de Rubius en Twitch y vas viendo suscripción. Madre mía. Y suma, y seguro que dinero no le falta. Y ojo, a mí me gusta Rubius, ¿eh? Soy la primera fan. Pero si tuviese 100 euros tontos que donar, no se los donaría a Rubius. Porque él ya gana mucho dinero, tiene esa suerte. Se los donaría a Dracol. Dranacol. A Dracola, la mujer con cola, ¿eh? No, pero yo qué sé, no digo que vengan a dártelos a ti, pero seguro que hay muchísima más gente que puede hacer algo útil con ese dinero. No sé, yo es que incluso sin pensar en youtubers o así, tengo gente a la que le daría, si me sobrase X dinero, y le haría un favor. Pues claro que sí, Baltasore, claro que sí, te lo daría a ti. Sí. Si me donan 4.000 euros, hago una quedada y os pago una comida a todos. Había entendido. Da igual. El verbo antes de comida no era os pago, era otro. Digo, ah, vale. Sí, tío, te vendes tan bajo por eso. Bueno, va. Venid a por mí. ¿Te quieres levantar, Dracol? No se me escucha bien, en serio. A ver, voy a intentar ponerme el micro más cerca. Hoy no escucho bien a una. Y encima Antonito al lado con los dibujitos. Bueno, se te escucha bien. Igual un poquito más bajito, pero se te escucha bien, o sea, a ver, espera, me he puesto el micro aquí en los morros, ¿mejor? Vale. Sí, ¿quizá? Sí, pero bien. Pero si no, o sea, no te vayas mucho. Si no se... Es que, si no saltan picos. No tengo un micro. Estoy con manos libres de móvil, claro. Con mi móvil. No, el micro que tenía en el ordenador. El otro día estaba pasando el aspirador. El otro día, hace medio año, estaba pasando el aspirador. Y el aspirador, como es tan potente, es así, tofozudo, se tragó el cable de los auriculares. Sí. Y luego lo escupió, como la ballena que se comió al tío el otro día. Pues lo mismo, se me comió el cable y luego lo escupió, pero no vivo, muerto. De modo que me he quedado sin auriculares. Y ahora estoy con el puto manos libres este. Dice... Y es una basura humana, pero bueno. Ryder dice que, que entendió lo mismo que tú. Tenéis la mente muy sucia, tío. Perdona, si te vas a dedicar a hacer comida a la gente por 4.000 euros, pues yo qué quieres que te diga. Hombre, pues por 4.000 euros sí. Por 4.000 euros hago comiditas, claro que sí. Pues venga, hombre, pues venga. Hago comiditas por 4.000 euros. Que no decaiga. Me cojo un buen libro de cocina y aprender platos. Pues muertos. Se oía bien antes, sí, se oía bien. Bueno, aquí estamos. In the name of love. ¿Mal presentimiento? Pues claro que tienes un mal presentimiento. Buen guardado, Draclor, así.
con la flecha y... No, Doba, no te imaginas a Dranglor cocinando. Nadie se imagina a Dranglor cocinando. Tenía que hacer este temporal, tío. Tenía que hacer este temporal, que no veo una absoluta... Ay, espera. Shit. ¿Pero qué es esto, tío? A ver, despejar cielos, por Dios. Dime que funciona, Así. Ah, calla. Joder. Entre el tiempo. El temporal. A ver. Yo estoy hecha una mofa. No te lo pongas tan cerca, pues si no. Resuena. Es que no me lo pongo cerca, no sé dónde metérmelo, de verdad. No, como estaba antes está muy bien. De verdad. ¿Pongo aquí? Lo importante es que yo te escuche bien. ¿Aquí? Sí, ahí está bien. ¿Aquí bien? Bien. Sí. Espera, que se me ha caído el auricular de la oreja. De verdad, puta vida, cómprame un micro. Menudo asco, tío. Marido rata. Déjame el tuyo, que no lo usas. El de tus auriculares. Ven aquí, tonto. Me dio rabia, porque me gustaban mucho mis auriculares. Eran de Amazon, de esos de 10 pavos, los auriculares gamer. Sí, Daniel, lo hemos entendido. Sweet dreams are made of this. Por enésima vez. Gracias. Pues estos cascos, la verdad. Estos cascos están muy bien. Los Cotion. No, Rich. los mismos que los tuyos. De hecho, si hubieran sido los tuyos, no me hubiese pasado esto. Los Cotion Inch 2000, creo que eran. La diferencia entre tus cascos y los míos es que tus cascos tienen el cable como tejido, de esos de tela. Y mis cascos tenían el cable de plasticucho de mierda. Y al tener el plasticucho de mierda ese, se lo comió el aspirador. Si hubiese sido el tuyo, no lo hubiese podido reventar. Ya. Estos están muy bien. Y me costaron 20 euros, No llegó a 20 euros. 19. Los míos también, no. De hecho, los cogí por variar, en plan, cojamos uno de cada y la cagué. No me fijé en el cable. Sí. No pasa nada, compraré otro. Estamos montados en el dólar. Y son literalmente, tengo un dólar en el suelo y me subieron encima. Estoy montada en él. La lucecita ahí chula. Es guay. Pues el perro nunca me ha roto las gafas, pero mi hijo de meses sí me rompió unas. Mi primer hijo, cuando tenía 8 o 9 meses, cogí mis gafas y las partí por la mitad. En plan, a tomar por culo, y ahora no ves, imbécil. Pues sí, te mato a ti primero, ¿no? Que tú eres el pro. No puedo moverme, soy congelado. Venga. ¿Ya? Los Falmers a veces, no sé si es que son tontos o van desobrados. Porque ese me estaba atacando. Daniel, no te preocupes, compraremos otro. Y se ha pirado. Recuerdo que uno de los directos de la semana pasada a una le empezó a fallar el micro y pusieron que sonaba como robot. A mí me recordó a la maestra de Charlie Brown. Hostia, no sé cómo suena la maestra de Charlie Brown. No lo sé, pero era el puto Discord. Yo te dije, Skyrim no podía vincular mi cuenta. No podía poner la arroba, menudo follón, para conseguir poner la arroba en el menú de Skyrim. ¿Sabes lo que le recuerdo yo siempre a Eli? Que se gasta dinero en juegos. Y no por el hecho de que se gaste dinero en juegos. A mí me parece de puta madre que se gaste dinero en juegos. Porque es como el azúcar. Como si es el único azúcar que tomo, pues es el azúcar que me tomo. Pues lo mismo. Como es el único vicio que tiene, pues me parece de puta madre que se lo gaste en juegos. Lo que me molesta es que se gaste dinero en juegos que no sabe ni siquiera si le gustarán. Porque, pues mira, el juego tiene fama y luego se compra el juego y no lo juega. Eso me molesta. Yo, porque se podría haber gastado el dinero en otra cosa. Os voy a decir una cosa. Tengo varios juegos que tengo por terminar, ¿vale? Uno es el Final Fantasy XV, que lo tengo que terminar. Otro es el Shadow of War, que lo tengo por terminar, que me falta un 20% de todo el contenido. Decidí terminarme. Gracias, Pedro, por los bits. Vengo del Rubio a hacer un roleplaying. Luego, el Horizon Zero Dawn lo volví a jugar y me lo pasé, ¿vale? Porque dije, me lo voy a pasar, joder, me lo pillé y lo disfruté muchísimo. Gracias, Pedro. Actualmente, ¿vale? Actualmente, los últimos juegos que me he comprado son dos. El Anthem y el Assassin's Creed. El Assassin's Creed, que aproveché una oferta bastante buena, creo, y el Anthem. A día de hoy, de todos esos juegos que he dicho,
El único del que me arrepiento, porque sé que los otros los terminaré jugando y me los terminaré, es el Anthem. Me arrepiento muchísimo de haber comprado ese juego. Pero es que no es que por el hecho de los terminaré jugando y los terminaré. Es el hecho de cómprate el juego, termínalo y cuando lo hayas terminado, cómprate otro. No es eso de dentro de 10 años terminaré el juego. No, termina el puto juego, termínalo y cómprate otro cuando esté terminado. Ya, pero soy un ansias. Bueno, pues por eso. Y salen cositas. Si esperases, te cogerías los juegos más baratos, los jugarías igualmente dentro de 15 años, que es lo que vas a hacer. Mira. Toma, patada en la boca. Es que lo compró en plan, sí, con este juego seguro que puedo hacer un montón cierto, de directos, la gente fuera conmigo hoy. Monster Hunter, otro que tal, pero Monster Hunter sí. ¿Tú que te arrepientes? No, que va, al contrario, me gusta muchísimo. Hace ya un tiempo que no lo juego, porque ahora estoy muy viciado al Assassin's Creed, ¿vale? Es que ya te digo, a mí no me molesta que se compren los juegos, entiendo que se compren los juegos, es su vicio, yo pues tengo los míos, yo qué sé, cuando me canso de unos pantalones me compro otro, pero me cuesta mucho hacerlo porque aprovecho las cosas, y eso es lo que me molesta. Ver que se compra los juegos y ahora me compro otro, pero no te compraste uno hace un mes. Ah, pero ya lo jugaré. No, termínalo. Es del bar. Termínalo y cuando lo termines te compras otro. Yo conozco uno que es el del bar. Sí, From del Ron. Ya creo que debe estar muy arrepentido de haberse pillado Skyrim. Buf, ya ves. ¿Ves? Skyrim le ha sacado el juego. O por ejemplo, el WoW. Cuando jugábamos al WoW. El WoW tiene un precio caro porque lo pagas cada mes, pero yo solo jugaba al WoW. Pagar 12 euros al mes por jugar a un juego al que le echaba horas y horas y horas y horas tampoco era tan caro. Oye, motherfuckers. Motherfuckers. Pues aquí ni Sekiro ni Sekira. Shakira. Sí, Borderlands 3, Sekiro, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero bueno, mejor me acabo lo que tengo. Vale, y luego ya. Sí, acábate lo que tienes, que ya tienes lo que tienes ya. No sé. Además, si guardado, no tienen mucho lugar. Pero. Vienen bosses, creo, ¿eh? Sí. Viene boss. Ahora toca boss. Ebony Giant, ¿lo veis? Creo que es aquel, o el Frost Lord, no sé cuál será. Ebony Giant, que toca la semana que viene con Beyoncé en el San Jordi, ¿eh? Es que. Vaya nombre. Testeamos ahí un poco, a ver, ¿qué tal? Va, testemos. Gigante de ébano. Y sobre todo, lo que me molesta. Mira, no me va el mod del nivel, tío. No le veo el nivel ni la vida, bueno, que tiene. Lo que me molesta de los juegos no es el hecho de que se los compre. Es que si se tiene que comprar un juego, no viene de 2 euros o de 3 euros. Sí que se los compra siempre en Instant Gaming o no sé qué, que son más baratos que en otros sitios. Pero si le digo, necesitas unos pantalones porque los tienes hechos una mierda. No. No. ¿Gastar dinero en pantalones? No. Pero te hacen falta. No. Vale, pues nada. ¿Calzoncillos? No. Los tengo bien. Pues no. Pues es eso. ¿Sabes qué va a pasar, no? Que llegará y me pegará una hostia así en la cara con la mano abierta y me enviará al Valle del Olvido. No, exacto, Eli. Papá, no. No lo tengo bien. Hubo una época, pero larga, que le tenía que comprar yo la ropa. Porque él nunca se compraba nada. Si fuese por él, seguiría usando la ropa que tenía cuando tenía 15 años. No, es que está bien la ropa, man. Sí, de puta madre. Espalda lesionada, me dice. Vale, guardo aquí. Creo que no va a pasar nada. Bueno, vale. Vale. Bien. Bastón de gigante de ébano, invoca un gigante de ébano, dedo de gigante. Las flechas. Está salpicando la pantalla este hombre, puedes decir que pare. Conjurar el gigante. Aquí para otro lado. Sí, yo también se la compro aún, la ropa. Guardia. Porque si no. Mierda, lo he cogido todo, maldita sea, tío. Joder, tonto soy. No sé qué he cogido. He cogido el bastón del gigante. Mira, el hacha gigante. Libera hechizos de explosión con ataques de poder lateral.
para bodas. ¿Sabes cuál es el problema, Ryder? Que él perdió como 30 kilos y si sigue usando ropa de hace 4 o 5 años, parece que le hayan echado un saco, un plan sí. fantasma. El año que adelgazó, creo que... No fuera... O sí. Se lo acabábamos de comprar, pijamas, hablo. En el vídeo, que en el vídeo de las mierdas, sí. en el que está besando las mierdas, acabábamos de comprarle 2 o 3 pijamas de invierno. Porque los pijamas le iban como sacos, porque había adelgazado. Y lo recuerdo porque yo te dije lo de el pijama de Alejandro Abad, ¿te acuerdas? Sí. Alejandro Abad fue a Gran Hermano VIP y llevaba el mismo pijama que... Ese hechizo. Ay, ese hechizo, ese. Perdón, estoy leyendo hechizos. Alejandro Abad llevaba ese hechizo, sí. Total. Hace como 3 años o así. Bueno, los pijamas de Primark son la puta peste. Son sida hechos pijamas. A base de lavarlos, sin más, simplemente lavarlos y tenderlos, se pudre el tejido y acaban oliendo a rata podrida. Os lo juro, pero fatal, ¿eh? De tender, tengo problemas para tender aquí porque no tengo dónde tender. Hay una vecina que no nos deja poner tendederos fuera porque dice que se carga la estética y tenemos que tender dentro de casa porque no quiere ropa fuera. Bueno, si no, te lía un pitote. Total, como tengo que tender dentro de casa, la puta ropa... En general no huele, huele al suavizante o al jabón con el que lavo. Pero esos pijamas, cuando los tiendes, entras en casa y dices, joder, el puto pijama, está tendido. Pues los he tenido que tirar, tío. Qué asco de pijamas. Pues a eso voy. Como he tenido que tirar los pijamas, se quedó sin pijama. Ay. Fuimos a Carrefour y le digo, pues te compro un par de pijamas. No. 2 pijamas no. Uno, un pijama ya está. Hombre, pero, y tal, no. No, porque su padre le ha regalado un pijama suyo. Y ahora tiene el pijama de su padre, que anteriormente tuvo uno de su abuelo, ahora tiene el de su padre y el suyo. En plan. Bueno, vale. Bueno, ese es su pijama, al final. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Además, el pijama de su padre es rollo pijama abuelil, ¿sabes? Esos que se abrochan de arriba abajo. Y él todo ufano con su pijama. Pijamas, pijamas. Voy a tener una foto con el pijama. Sí, mira, me da igual ya a esas alturas. Hay tantas fotos ofensivas que me da igual. Él no tiene ropa de antes de conocernos porque la he tirado. La he ido tirando. Bueno, en teoría aquí delante hay otro enemigo. En la puerta. Te voy a hacer una foto con el pijama de tu padre. Lo que no entiendes es por qué te regaló ese pijama a tu padre, la verdad. ¿Es eso? Felicidades, Daniel, a tu padre. What is love, tío? ¿Es eso? Para la ropa no, Faltasore. Es un rata para todo, menos para los juegos. Y para los niños. Ah, qué susto, tío. Pero está todo Gabriel. En su familia, su hermana siempre llamaba al tío Gilito. No es broma, siempre decía, eres un rata, eres un agarrado. Y yo le decía, no es verdad. Pero en el fondo un poco sí. Bueno, hay que ir a por la siguiente vasija, ¿eh? Porque diría que este hombre está después de esta puerta. Pensaba que estaba aquí justo, en la puerta antes de entrar. Hay que ir a por la vasija. Bueno, pues vamos a por la vasija. Ya tenemos algo igualmente, ¿eh? Tenemos el gigante de ébano, que ya es algo. Nos quedan 2. Según decía el mapa, parecía que estaba, fuera. Es que no la recordaba así la estatua de Auriel. ¿De Gabriel? Auriel. Ah. Iba a decir, qué rolero. Oh, mira, está todo Gabriel. A ver, lo que el tema es. En lugar de tirar para atrás. A ver, tira aquí, va. En el valle hay 3 dobas. Hemos matado a 2. Mira, de lujo.
Hemos matado a dos. Y nos queda uno. Hemos matado a la araña Daedra, al gigante de ébano, y nos queda un señor de escarcha o algo así. Y ya está. Y nos quedará solo uno. Uy, perdón. Es que tengo que subir hasta ahí arriba. Y me da mucha pereza dar la vuelta. Pero bueno, tengo que hacerlo. Yo tenía un caballo antes, ¿verdad? Sí, tenía. Sí, el pequeño pony ese del pelo lila. Es como esquelético con pelo lila, ¿verdad? Sí, daba mucho asco este. A ver si vas. A ver si va. Venga. Así. Bueno, por lo menos ya no nieva. Suele ser viento asqueroso. Bueno, vamos para arriba. La verdad que está viejete ya. ¿Sabéis qué me pasó ayer? Es que me duele un montón. No sé si habéis cogido nunca un paquete de pastas gallo, de macarrones, que tienen esa mierda de pegatina que se supone que es para poder cerrarlo cuando están abiertos. Que no pega. En el esa paquete puta no pega. Pegatina que en la puta vida pega. Que tú intentas pegar el paquete de macarrones y ahí se escucha y se suelta y se queda abierto. Sí. Total, cojo la mierda de pegatina y digo, pues me lo guardo aquí un momento en la boca y luego ya lo coloco aquí para no para hacer ver que lo pego. Pues me arrancó toda la puta piel del labio con la pega esta de adamantium que le han puesto ahora y en el paquete no se pegó la desgraciada, solo pega las bocas. Qué daño, tío. Para eso está hecha. Te doy la bienvenida a mi tienda. Vendo cosas. Cosas chulas. Sí, no, para el paquete desde luego no sirve, pero para la boca te arranca el labio entero. Hostia puta, qué daño, tío. Ahí todo sangrando, bueno, parecía que me habían pegado. Bueno, debería hacer. A ver, hay dos cosas, hay varias cosas que hacer aquí. La primera es, claro, la principal es entrar en el Santa Santorum, pero no he luchado contra los dragones, tío, y he cogido la palabra de poder. Es igual, paso. Yo vengo a mi objetivo. Esto es Colorful Magic, ¿vale? Y es lo que vengo a hacer. No vengo a enfrentarme a dragones. Vengo a matar jefes del mod. Así que vamos. Las pinzas de la ropa son lo más, para cerrar todo, para cerrar bricks, para cerrar todo, de todo. ¿Qué el brillo? El multiuso es definitivo de la cocina. Vamos para allá. Sí, totalmente, ¿eh? Le falta ser runner y vegano, Rider. El negro con llamas es guay también. A ver, en teoría está aquí dentro. Tiene que estar ahí. Sí, es verdad. Vamos allá. Gracias, Pedro. Gracias. No son 4.000 euros, pero es broma. Es broma. Bueno, si... ¿Qué va? Si, si lo haces muchas veces... Venga, abrace. Bueno. Si está aquí dentro... Lo mato, bueno, lo mato. Me enfrento a él y si consigo matarlo, sigo, ¿vale? Sigo y mato al chico adjutor y todo el rollo. ¿Eres consciente de que igual somos millonarios por la primitiva que me ha costado un euro? Es posible. Oye, esto tiene que ser este. Esto tiene que ser el... Si fuéramos millonarios, ¿qué sería lo primero que harías así? Ay, pregúntale a Draglore, ¿eh? Hacemos un 50 cosas que no le importan a nadie sobre ti. ¿Hacemos un 50 sombras de Grey? Molaría, ¿eh? Hacer ese vídeo, o sea, hacer el vídeo de 50 cosas que a nadie le importan sobre ti. Estaría guay. En plan, cosa número uno, aunque de le importe, y lo digo. Sería guay. Sí, bueno, ahora ya no. Porque has spoileado ya, y ya les importaría aún menos. Ya. Estaría bien. Bueno, yo creo que esto... Es del jefe, porque esto... Bueno, pero ¿qué harías? ¿Qué haría? Pues, a ver, pues diría... Lo primero, así te digo, nos han tocado un millón de euros. ¿Qué harías, lo primero? Pues...
A ver, con 1 millón de euros, bueno, pues dejaría el trabajo. Cogería un año sabático. ¿Con 1 millón de euros dejarías el trabajo? No, dejaría el trabajo, no. ¿Es loco o algo? No, me cogería un año de. Un año de. Lo diré. De. Dilo tú. Excedencia. De excedencia. Me iría a Barcelona y diría, quiero este piso. Y ya está, se habría acabado el millón. Y ya está. A la mierda el millón. Pues mejor no dejo el trabajo y compramos y compro el piso. Y ya está. Por eso te decía, poco piso vas a dejar con 1 millón. No, pero prefiero. Ya no, es que ni comprar. Alquilo un piso de putísima madre y ya está. Y... No, pues ya con 1 millón yo compro. Por mucho IBI que pagásemos, sí. Solo tuviésemos que pagar el IBI y los seguros, no sería como el alquiler. ¿Todo esto cuánto están los alquileres? Compramos y nos olvidamos de pagar alquiler. Y lo tenemos para siempre, para siempre. A ver, voy a testearlo como siempre, primero, ¿vale? Voy a acercarme. Un piso y punto. Es, bueno, comprar el piso, amoblarlo y a tomar viento. Y entonces ya me quitaría de la cabeza la preocupación de vender este. Incluso podríamos alquilarlo porque me haría igual su puta vida. Ah, que tienes birros. Bueno, es Gremlin. Hola, Gremlin. Con 1 millón, una mansión tu guapa. Se me da un arrullo. ¿El qué? También he dicho, yo se lo doy a Rubio. Para adentro. Bueno, meter, ¿vale? Meter. Voy a intentar hacer la de 3-14. Si puedes comprar un piso a tocadeja, tracatra. No. El pelo de Draglor no se toca. En la puta vida se le vuelve a teñir el pelo. Nunca más. Se acabó. Le quedan 4 pelillos rubios ahí. Cada vez que se los veo les prendería fuego. Sin acritud, ¿eh? Me gusta tanto este momento, tío. O sea, es tan epic. Tan epicness. No, Andorra no, ni de coña. Os lo juro, no me iría a vivir a Andorra. A no ser que fuéramos archi millonarios de esos que necesitas irte por lo que fuera. Creo que no. No me iría a vivir a Andorra, no me gustaría nada. Y no, ¡oh, no vais a creer! El que os he dicho antes, que siempre me habla en Wallapop para regatearme, me está hablando. Pero cómo me mata el cara de Ano, tío. El... Pero ¿sabes por qué no me iría a vivir a Andorra? Andorra me parece súper bonito, la verdad, pero no me iría a vivir a Andorra porque si viviendo en Lérida yo tengo un trauma, estoy a punto de morirme, me voy a Andorra, me cojo un ictus. Pam 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 pam. Boom. Oh, me encantaría poder hacer esto en la vida real, tío. Boom. Ir así, por la calle, ¿sabes? Por la calle voy. Vas a morir. Yo creo que soy una persona pacífica, pero si pudiera ir por la calle. Con un hacha de 2 manos, con la habilidad con la que la uso en el WoW y pegar algún hachazo a alguien, lo haría. Pero te quieres. Regenérese. Joder, tío. Es que como estoy con los debuff, ¿sabes? Como estoy. Va, voy a esperarme. Tengo los buffos puestos, pero los buffos también son malos para mí. Me dejan chungo, ¿sabes? Fijaos lo guay que está. Y es que siempre pienso, si a veces, cortando una zanahoria, me ha resbalado el cuchillo y he estado a punto de remanarme una mano, con un hacha de 2 manos que pesaría como yo,
¿Qué cojones haría? ¿Cómo iba a hacer algo con eso? Es que... Ya. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está el cadáver del gordaco? ¿Qué es esto? O sea, what is love, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué he matado? ¿Lo veis o no? ¿Qué se supone que es esto, tío? Es una moto envuelta en papel de plata, ¿no? ¿Qué es el miembro? Una Harley en papel de plata. ¿El miembro de gigante de escarcha o...? ¿Cómo está eso? ¿Te apartas, Serana? ¿No te parece la meca Harley del WoW envuelta en papel de plata? No. A mí me parece un miembro viril, pero de escarcha y gigante. ¿Lo ves o no? Míralo. Así lo vas a ver mejor. ¿Te parece un pene, de verdad? Que sí, espérate que se me vaya... ¿Qué penes has visto, tú? Espérate que se me vaya el de bufo. El de nubo. O sea, de verdad, no sé dónde ves el pene, ¿eh? Porque yo no lo veo. Estás enfermo. Bastón de agua marina. Explosión de hielo que inflige 50 puntos de daño de Rafa en un radio de 6 metros. Espada de hielo de monarca. Liberar la capa de hielo con ataques de poder. Conjurar gran atronac de la escarcha. Invoca un super atronac de la escarcha durante 60 segundos. Un super atronac. Estaca de hielo. Tracatra. Venga, lo cojo todo. ¿Qué más da? Una vez... Bueno, una vez no. Era el día de nuestro aniversario de bodas. Era 25 de junio. Y era el año... El niño tenía 2 años. O sea, el año... ¿17? No. No, 17 no. El niño tenía 1 año. Tenía que ser porque 17 estábamos aquí. En el 2016, el día de nuestro aniversario de bodas, nos fuimos a Palamós. Y estábamos paseando por Palamós y de repente me veo a este hombre colocado detrás de un cañón como si fuese un pene diciendo ¡hazme una foto! Ah, sí. ¡Ojo, por dentro del culo! ¡Hazme una foto! ¡Hazme una polla gigante! ¿Por qué me...? Pues le tuve que hacer una foto. ¿Por qué desaparezco? O sea, ¿por qué soy invisible así ahora? ¿Cómo que no queda la cosa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me ocurre? ¿Es Ghost? ¿Serana, tú me ves? Porque quiero hacer la bromita del este. Os subiré la foto a... Soy invisible. A Discord. La tengo por ahí. Soy invisible. De él colocado detrás del cañón diciendo... ¡Oh, qué pene más grande! Pero me ha hecho gracia lo de... Me ha hecho gracia lo de... Dice, los hombres vemos penes en todos lados. Si lo primero que hacemos es decidimos pintar una pared y dibujar un pene. Sí, es verdad. Ahora ya está congelado, está más pequeño en teoría. En fin. Qué desastre. Sí, ya no es un pene, es una pena. Guarda. O algo. Y... Cancela esto. O algo. Frostlord. Bueno. Pues ahí está. Fíjate si pensáis que tú sigues hablando de los peres zombies. Pasamos página. Sí. Soy invisible, tío. O sea, en primera persona, fijaos. No se me ve el escudo, es de lujo. Que no se me vea el escudo, es lo mejor que me puede suceder. Sácalo, sácalo todo, sácalo, sácalo, zombie. Así. Me rayo sacudo mucho. Las manos. Hazlo. Ah, ahí está, me rubí, perfecto. Esta es la del escudo, Auriel. Me raya mucho que no me vea, ¿sabes? No sé por qué. Una vez. En Castellón hay un. Pintor muy famoso que se llama Ripollés, ¿vale? Ripo. Yo no sé la gente exactamente qué le ven, porque yo no sé si tuvo una época de su vida donde hizo cuadros guays, pero los que yo he visto son muy patéticos, pero sí. Extremadamente patéticos. Su tía tiene uno que es un hombrecito
como sí, tu tía sí, Inma, sí. No, que parece un hombrecito de palo. Sí, pues parece como el típico muñequito de palo que haría un niño pequeño, con una polla todo cutre ahí puesta, y lo tiene puesta en su casa la mujer, y le habrá costado dineral total. Bueno, total, siempre hacíamos la coña con el ripo, y el otro día que estaba limpiando papeles de casa y tal, me encontré un pene dibujado por él firmado Ripolles. En plan, me quedo más ancho que largo. Son ese tipo me de cosas. Me hizo mucha risa, de verdad. Son ese tipo de cosas que hago a veces. Ven aquí. Será la guapa, será la morena. Es que, y lo que debió pagar tu tía por ese cuadro, ¿sabes? Un muñeco de palos con una polla ahí, todo cutre. Y lo tiene en el pasillo de su casa. Como si, bueno, la gran obra, ¿sabes? Es un ripo, ¿eh? En plan, no, es una polla. Sí. No, perdona. Es un ripo. Es un nepe. Sí, el estilo es rollo Miró, en plan abstracto, pero ese en concreto se ve claramente un hombrecito con un pene, es patético, sí. De verdad. Buenas noches, Daniel. Venga, Daniel, un abrazo. Gracias por venir. Estoy muy rayado, Daniel. Estoy muy rayado. A ver si me parece un elemento activo. No me parece nada. A ver, yo reconozco que cada cuadro pues tiene su esfuerzo y tal. Pues yo la mayoría de arte que no es realista no lo entiendo. Yo lo típico que son manchas y dan, esto es un ave sobrevolando, no sé qué, plan. Pues yo veo una mancha. No lo interpreto, la verdad. A no ser que sea muy explícito, no lo interpreto. Que tiene su mérito, pues vale, muy bien. Pero yo soy de joder, has dibujado un tío que se le ven las venas de las manos. Ole tu papo. Sí. Sois vais a cagar. Pero que gente se lo ocurra mucho. El otro día vi un tío que pintaba con un columpio. Ponía botes de pintura, entonces tiraba el columpio y se hacían rayas así en el dibujo. Bueno, las cosas. Y que a la gente le gusta el verte de puta madre. Ay, un segundo, voy a ver los mensajes de este hombre de la conversación, que es muy pesado. ¿Que por cuánto me lo podrías dejar? No he actualizado Morsdova, solo he puesto el SKSE. Es que no he tenido tiempo. Solo he tenido tiempo de actualizar el SKSE y ya está. Y los mods no los he tocado. Hay muchos que están. Del nivel, por ejemplo, no están. Uy, los de la arena, ¿sabes? ¿Has visto alguna vez el de Art Attack? El tío que dibuja ahí con. Sí. Con sal y eso. Son guay sus dibujos, ¿eh? No con sal, será como. Creo que es sal marina, pero es como una especie de sal, no sé. Una compañera mía, la me pasó la. Exacto, hermanitas. Me enseñó cómo hacer plastilina. Con harina y agua, ya lo sé. Ya te lo. Sí, pero es que le hicieron. Estaba muy guay. Sigo rayado, ¿eh? Sigo rayado por el tema de que no se vea mi personaje. Pero bueno, por lo demás. Por lo demás, todo bien. ¿Qué ha pasado este? Y yo, venga, invisible otra vez. Ya, solo se me ve la propita. Parezco yo, de verdad.
Neil Buchanan será hermano de Mitch. Si actualizaste el SKS y usas los mods que dependen del SKS, te puede generar errores. Bueno, ya, yo mismo ya soy un error. ¡Abduzcan! Antoñito se duerme viendo a uno que hace cuadros con spray. Hostia, ahora que dices lo del cuadro spray, me acuerdo el flipado aquel de Cambrils, ¿sabes? que se ponía heavy metal y empezaba a hacer locuras. Cuando luego le ardía, le calaba fuego al cuadro. ¿Pero qué haces? A ver, la historia de ese tío es, al principio era muy guay lo que hacía. Es el típico tío que hace cuadros con spray, y el primer verano que apareció, que era la novedad, que no estaba todavía extendida la cosa, fue en plan, joder, el tío, qué pedazo de cuadros, qué chulo, tal. El tío se fue creciendo. Sí, sí. Cada año sacaba algo más, y al final, ya como no sabía qué hacer, le prendía fuego al cuadro. Era muy gracioso. Ay. Lo siento, no sé qué será. Compró a Tuscan, sí. El nuevo manita de Ar se le parece al viejo, ¿no? No lo sé. El nuevo. Hombre, el último. El último se parece a. El último que vi yo se parecía a. ¿Os acordáis de Salvados por la Campana? El que hacía de Slater. ¿No? ¿Slater era? Se llama Slater, ¿no? ¿Quién? El de Salvados por la Campana. El era, Pablo López ese. Pablo López, no, ¿cómo se llama? Ese, ¿cómo Mario López. El Slater era, ¿no? Sí, sí. No, el de pelo rizado, el de los hoyuelos. Jack era el rubio. El Screech, que es mi primo. No vendía las cenizas, pero. Porque realmente no quemaba el cuadro, pero quemaba la pintura, era en plan, ¿y ahora que va a quedar negro? ¿No? La verdad es que lo secaba, ¿no? Pero la imagen era el tío prendiéndole fuego al cuadro, en plan. Con la música heavy metal de fondo, bueno, surrealista total. A ver, me acaba de preguntar un tío, a ver si lo entendéis, ¿vale? Vendo un sofá y me dice, ¿los asientos se pueden sacar? Y le he dicho, sí, se desmontan los cojines. Dice, sí, ya, pero quiere decir si se pueden sacar para apilar el asiento, hacerse más grande. No lo entiendo. ¿Qué? ¿What? Dile, ¿what is love? ¿Apilar el asiento? ¿Hacerse más grande? ¿Qué, el asiento? ¿Este que se cree que es una planta, el sofá o algo? ¿Se puede regar? Es que no lo sé. Ah, vale, es lo que dice. No sé. Imagino que esto es por algún mod o algo, imagino. Imagino que será el mismo mod de... De Colorful Magic. Sí, 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 ahora lo entendí. Se refería a si se podían deslizar como de mi padre, ¿sabes? Ya lo he entendido. Si los asientos se pueden hacer largos para hacer como si fuera todo una cheslón gigante. No se puede. Pero claro, es que el tío me dice si se puede para hacerlo. No, en fin, qué cosas, madre mía. ¿Sabes qué tengo yo en el foro interno, Gelebor? No imagino. Si quieres saber más sobre el arco, una llama, la llama de Auriel. Y me dice, va, por 150, en plan, no me estás haciendo un favor a mí, ¿eh? No te lo voy a vender, lo siento mucho. Ah, que le brimbor, déjame pasar. Buah, pedazo de arco, tío, como este arco. ¿Qué las hago? ¿Chungas o las hago buenas o malas? Hombre, pues yo las quiero, es que a mí me mola mucho el... Me gusta mucho el dejarlo todo oscuro, ¿sabes? ¿Las bendigo o las maldigo? ¿Las abduzco o las abduzcan o las maldigo? ¿Qué hago? Va, las hago malas. No brilla tanto como esperaba. Aún así es hermoso. Sí, sí que hay pesados, sí, hay mucho pesado en Wallapop. Pero hemos encontrado más pesados aquí que en Barcelona. En Barcelona ponías una cosa a la venta y la gente era pam, esto, ya está. Ni regatear, ni historias. Hostia, yo vendí un pack, tío. Un pack de juegos de PC. Pero de físico, formato físico. No sé cuántos packs, cuántas habían ahí. 60 y pico juegos. Un montón. Clasicazos, juegos de mierda. Clasicazos. De hecho, había varios que eran joyitas. ¿Os acordáis del Manhunt? Que es uno de los primeros juegos más
Me dice, además 18. Necesito una furgo para poder traerlo. Pues mira, mañana me iré a IKEA y les diré, rebájamelo, que me tengo que coger una furgo para poder llevármelo. Pues en edición ahí, con la cajita, todo. Perdón, o sea, muy guay, tío. No sé por qué lo vendí ese juego, me lo tengo que guardar. Aunque fuese por... ¿Qué más da? ¿Para qué lo quieres? Pues para tenerlo. Esas cosas después se... Ya, pero es que ahora estamos en modo minimalista. Nos lo vendemos todo. Espera que no te venda a ti. He estado pensando sobre esto. Vendo medio marido, Venga, Serena, no te rayes ahora, tío. Se ha quedado pillada. No, esto debe... Si volvemos al castillo... Se me ha hecho gracia. Va, por 150. No, 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 es que no me haces un favor a mí. Siento mucho. No, esto debe acabar aquí y ahora. Confío en que todo te vaya bien. Se dice que su factura no tiene para... Me da mucha rabia, ¿no? Yo es que siempre he sido de una manera... Debo ser gilipollas, ¿eh? Es probable que yo sea gilipollas. Pero yo cuando no me puedo comprar una cosa, no me la compro. Y ya está, no pasa nada. Asumo que no puedo pagar eso y o me compro otra cosa que sí pueda pagar o no me compro nada. Y ya está. No nace de mí regatearle a la gente. No lo haría en una tienda porque me mandarían a la mierda, pues... Por respeto a la persona que está vendiendo, tampoco lo hago, porque deduzco que si ha puesto un precio es que quiere ganar ese dinero. Hago lo que puedo para no pensar en... Las cosas que se venden han costado un dinero y ya está. Ahora mismo tenemos otras preocupaciones. Céntrate en la misión y yo haré mi... ¿Qué intento hacer? Pues mira, me estoy vendiendo las sillas de nuestras sillas de comedor. En su momento eran muy caras. Son las sillas típicas estas. Bueno, no sé si os acordáis de algún vídeo o así. Las típicas sillas de PVC con las patas de madera y con los cruzados de hierro en medio. Se llaman... Bueno, tienen un nombre, da igual. El caso es que se pusieron de moda estas sillas y eran muy caras. Estaban como 150 o así la silla. Evidentemente yo no podía comprarlas en ese momento, así que fuimos esperando. Total, hubo un momento en que ya las sillas bajaron de precio y cogí una super oferta y las compré. Cada silla costaba 64€ y las compré mucho más baratas. Total, estas sillas costaban como 240€ las cuatro sillas. Las he puesto un año y medio después en Wallapop, las cuatro sillas por 80€. Y me escribe una tía y me dice, es que esas sillas están nuevas en internet por 90. Y yo le dije, perfecto, cómpralas. ¿Por qué me vienes a decir a mí que están por 90? Que no me voy a sentir mal por vender unas sillas que tienen un valor real de 240 por 80. Si tú las has encontrado más baratas, vete y cómpralas y ya está. Es que no... Que, ¿cuál es la finalidad de venir a decirme que las hay por 90 nuevas? Pues hacerme creer que soy una carera o algo, no sé, pues cómprala, si es que bueno, me da igual, quitando no, y no te sentiré que me compres. Desequipando y equipando el escudo se ha solucionado. Mi personaje vuelve a verse. Bien. Bueno, pues ya está. Que la gente en plan, es que por menos me lo compro, pues hazlo. Ya está, solo queda uno. Y es que no pasa nada, no tienes por qué comprarlo de segunda mano. O luego está el típico de... Vale, esta silla la pongo a la venta por 25 y te escribe 24, en plan, ¿te viene de un puto euro? ¿O es por ser gilipollas? Por o exactamente el, cómo funciona. En vez de salir con la mía, te he regateado. Lo he sacado por 24, es que no valía 25. Sí, es que no lo entiendo, de verdad. Great job. Te vas a sentir mucho mejor contigo mismo por haberlo vendido por un euro menos. Porque me ha pasado, gente que me regateaban. Una chica, puse unos zapatos que los vendí porque me sabía mal tirarlos, porque pensé, joder, que los aproveche alguien. Unos zapatos que me costaron 50€, los puse por 5. Me susurran, no, joder, que esto no es el WoW. Me escribe una chica y me dice... ¿Quieres venir, right? Joder, que pensaba que era WoW. Me escribe una chica y me dice, por favor, costaban 5, ¿eh? ¿Me los podrías vender por 4? Los necesito para ir a trabajar. Es mi primer trabajo y no tengo más dinero. Y yo le dije, ¿y de verdad te viene de un euro? A mí tampoco, ¿no? O sea, me da igual vendértelos por 4 que por 5, pero realmente tu puta ruina viene de este euro que me vas a regatear. Y se lo pregunté así, ¿de verdad necesitas este euro para poder estar mejor? No lo entiendo, ¿me lo puedes explicar? Nunca más me escribió. No, pues vale.
Yo vendía perfume de sofá cama y no después de darme la tabarra unos días lo quería más barato, porque decía que por menos lo compraba en IKEA. Y le dije, pues bueno, ¿usted tiene que ir a comprar? Pues sí, eso para. Es que es Eso eso. pasa por todos esos putos programas de subastas y compraventa. Es que es verdad. Sí, el cazasubastas, sí. Yo trabajaba Tuve en un una, local y venía una. la gente a decirme allí estaba más barato, pues vete al otro local. Exacto, pues vete, ya está. Hay una chica. Yo vendía, a ver, vendía el patín, ¿sabéis lo típico? El cochecito del niño, pues compré una plataforma para que Mini Draglo se subiese y no tuviese que andar mientras yo llevaba el cochecito del otro. Era cómodo para todos. Al final resultó ser una mierda porque el otro no quería subirse, quería ir andando, bueno, da igual. La idea sobre el papel era muy guay. Bueno, la plataforma me costó 50 euros. La vendo al cabo de un mes y medio, literal, nueva. Lo único que una de las bridas que cogía la plataforma a la sillita estaba un poquito cedida y la plataforma ya no se mantenía 100% recta, sino que el lado izquierdo se inclinaba medio grado, que no funcionaba exactamente igual, pero yo me sentía como una basura por estar vendiendo una cosa un poco rota, que seguro que la persona ni se hubiese dado cuenta de que estaba así. Pues ya me sentí mal por vender eso, al final lo acabé sacando tal. Bueno, lo saqué de Wallapop porque no quería venderlo, porque pensaba, joder, lo voy a vender aquí a una persona, al final se dará cuenta, me vendrá y me rajará por haberle vendido una plataforma en mal estado. Me estuvo persiguiendo, os lo juro, un mes, cada día, a ver si ya había encontrado, porque le dije que no lo había encontrado, que no sabía dónde lo había metido y que no se lo podía vender, no le quería decir está roto. Le dije que no, que lo tenía extraviado, no lo encontraba. Un mes escribiéndome cada día a ver si lo había encontrado. En plan, no, no, no lo voy a buscar. Déjame en paz, no, no quiero vendértelo. De verdad, es súper fuerte. Mira, Abel, eres más pesada, tío. Eres más pesada. No te estoy escuchando. Yo de verdad, lo único que he comprado en Wallapop, a mí no, no es que me dé asco ni nada comprar cosas de segunda mano, es que pues tengo la costumbre de comprar las cosas en la tienda y voy y las compro. No, no tengo costumbre de comprar cosas de segunda mano, que seguramente haría un favor al planeta, seguramente. Pero como no tengo la costumbre, pues voy a la tienda y lo compro y ya está. Lo único que he comprado por Wallapop es una estantería de IKEA que me hacía muchísima ilusión y estaba descatalogada. Pues tenía que comprarla. Pues siempre pienso, joder, alguien tiene que comprar lo nuevo, ¿no? Pues ya soy yo. No pasa nada. Me resulta más cómodo hacer esto que no ir. Como soy muy perfeccionista, sé que lo compraré de segunda mano, tendrá una cosita rota y estaré todo el día mirando eso y me rayaré un montón. Que de hecho me ha pasado, pero bueno, no pasa nada. Pues compré la estantería, la busqué en Wallapop, la encontré, le escribí a la chica, le dije, quiero la estantería. Me dijo, perfecto. Fui a su casa, bueno, fuimos a su casa, cogimos la Correcto. estantería y volvimos. La transacción ocupó tres frases. En plan, me interesa, perfecto. ¿Dónde vives? Tal sitio. De acuerdo, nos vemos a tal hora, perfecto. Y ya está, es que fue así. ¿Qué voy a ganar con la estantería cuesta 10? Pues te la compro por 9,85. En plan, eres Soy un imbécil. crack. El cliente no siempre tiene la razón. No, no siempre. No siempre. Pero como empleado Ay, tienes oye, al leí dueño que eso. te dice que seas amable y los clientes te tratan como quieran. He leído eso de los jefes hoy. Dice, he escuchado que van a hacer otra nueva temporada del jefe infiltrado. Si ves llegar de repente a un tío con peluca y 400 cámaras detrás de tu trabajo, vete con ojo. Ha hecho gracia. Bueno, yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, no, tampoco me, no creo, no me veo. Y en cierto modo, pero no es lo mismo, claro, es que no es lo mismo. Pero bueno, trabajar de cara al público, Ahora te según en mostraré qué, los está. aposentos. Para ver, en una tienda de ropa, por ejemplo, que te viene una persona y te pide asesoramiento, lo único que tienes que hacer es decirle, yo solo tengo y me queda de puta madre. Porque es lo que hacen, ¿no? Tú vas a Zara y las trabajadoras de Zara tienen toda la ropa. Porque le preguntes, por la pieza que le preguntes, ella la tiene y le queda de puta madre. Y lo ha lavado y perfecto, ¿eh?
y se plancha súper bien. Donde vale. Se reúne la mayoría de los miembros. Y esa otra camisa, pues también la tengo. Vale. Cuando termine de enseñarte el juego, lo tienen todo. Pero además es que no es lo mismo. No es lo mismo ir a una tienda donde no vas a ir a regatearles, porque es que te venga la chica de Zara. Esta camisa son 25 y tú te escupes en la mano y dices 23, ni para ti ni para mí. No, pues no, no lo veo, ¿sabes? Además escupiéndote es lo mejor. Te escupes en la mano, en plan. No lo veo, no. Se lo hacía Borat, ¿no te acuerdas? No sé dónde lo hace Borat, en plan, que sean 10. Sí. No me acuerdo. Vale, aquí no ha pasado nada. Es que yo, te lo juro, hay gente que se cree que sigue en el zoco y van aquí como el que va al mercado, en plan... ¿Te das un poco más de prisa, Mirabel? Ah. Tendrá huevos ahora, como los del WoW. Ahora se irá para atrás y volverá, verás. ¿Ves? Es probable que sea imbécil. Me lo estaba preguntando estos días. Teleoperador tiene que ser lo peor, ¿sí? Venga, Fran, bueno, el WoW trabajaba de teleoperador, pobre. Y sí. Nos contaba cada cosa. Además, pringaba todas las fiestas, fin de año, Navidad, siempre. Ya está aquí el sangre de dragón. Ya está aquí el todo backing, todo backing, todo, todo, todo back. Acabamos de empezar. Viejales. A mí lo que me hace gracia de la televenta. A ver, mis padres trabajaban en televenta, pero de seguros médicos, ¿vale? O sea, ellos no te llamaban para ofrecer, simplemente eran los que atendían cuando tú llamabas para pedir información. Que eso. Pues mira, al fin y al cabo yo me lo he buscado, ¿no? Yo he llamado para tener información. Lo que no entiendo es el método de venta que usan hoy en día, por ejemplo, Telefónica, Chastel y demás, la agresividad con la que te vienen, en plan, perdona, no quiero tu puta compañía. Pues no, pues no quieres pagar menos, pues no. Pues ¿cómo que no? Vale, relájate, no sé, tómate algo. ¿Es que llegar a casa de una mala hostia? Me he peleado con 25 clientes, estás peleando, sí. Vale. De lo que hablo, es verdad, son así. Un poco sí. Tú lo has visto, cuando que les estás diciendo, no me interesa, ¿cómo que no te interesa? Y tú vas a colgar, y mientras vas a colgar, mucha escuchas pastilla. Como siguen hablando, en plan, cállate ya. Espera, tú sobras, castigado. Venga. Los de Herbalife, tela, también. Herbalife, madre mía. Dice el hombre, pero si acabamos de llegar. Estas cosas rollo Herbalife, no sé. No lo veo. Sí, porque tú has dicho muchas. Me ha dicho Tolfir. Tolfdir. Ay, bebé, a ver. ¿Cómo te llamas Tolfdir? Yo siempre te llamaré Tolfir. Nunca digo esa D, nunca la pronuncio. Siempre le llamo Tolfir. Pues creo que deberíamos aprender a probar práctico. De acuerdo con nosotros. No grites, Marion. Va, colócate aquí. Si tú lo llamas Tolfir, él te llamará Raglor. Sí. Porque tu D tampoco la pronunciará. Venga, contrólate tú. Verás. ¿Conoces bien los hechizos de custodia? Sí, tengo un hechizo de custodia aquí mismo. Mira, te lo enseño, está aquí. Mira. Se llama custodia inferior. Paddy. Vale, pues esto vale. No debería de suponerte. Ahora quédate ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás. Yo os lo juro, mientras normalmente no me lances saliva, cuando me llaman de alguna compañía o así, intento ser amable, porque entiendo que es su trabajo, que todo el mundo quiere vender, que todo el mundo quiere ganar dinero, lo entiendo perfectamente y se lo digo. Yo sé que tú quisieras que yo aceptara tu oferta y tal, pero no me... Pero ya cuando se te ponen to bordes ahí, en plan, vale, perdón, no sé, no me interesa. No me interesa, porque tú has escuchado bien, no me has escuchado, en plan, bueno, pues que no me interesa ahora mismo. Joder, macho.
Bueno, hola, Sapi. Hola, Sapi. Bueno, de Sapi. Tampoco sabemos si es Pug. Creo que estamos preparados para comenzar a explorar algunas de las... Que alguien mate a este hombre, por Dios. A lo largo de la historia. El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación. Sapi, perfecto. No lejos de aquí. Una oportunidad excelente para aprender. Eres muy pesado. Y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Yo muchas veces me los imagino, no sé si habéis visto el capítulo de Big Bang Theory, en el que Sheldon quiere hacer amigos y se crea un montón de preguntas, lo típico de sí, no. Si te responden que sí, va a otro. No sé cómo se llama esto. Diagrama de estos para hacer amigos. Me los imagino así. Sí. En plan... ¿Quieres comprar mi compañía? No. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Necesitas un móvil? No. Siguiente pregunta. ¿Necesitas fibra óptica? No. Volvemos a la primera. ¿Quieres estar en mi compañía? Vale, estoy haciendo las misiones previas del Colegio de Magos. Esto es Colorful Magic. Nos queda un enemigo, ¿vale? Pero el enemigo que nos queda está en Laberintia. Y para entrar en Laberintia necesitamos el objeto que nos dan en el Colegio de Magos. Así que paso de ir a hacer teleports. Quiero hacer... Ya está el juego bastante roto como para romperlo yo más. Así que voy a hacer las quests previas, las primeras, hasta que nos den la misión del bastón de Magnus, creo que es, para poder entrar en Laberintia. Pues ahora que lo dice Ryder, ayer por la mañana... A ver, mis hijos, los dos, suelen levantarse entre 8 y 9. Entre 8 y 9, el mayor normalmente se despierta antes de que su padre se vaya. Su padre le dice, quédate un rato aquí descansando, no te levantes todavía. Total, que a las 8 y media los tengo los dos en la cama. Uno ya porque ya duerme ahí ya y el otro se viene. Entonces le dejo ver a la tele media horita, una horita, como mucho, a mi dragón en la tele. Y yo estoy ahí remoloneando con el pequeño. Entonces sobre las 10, 10 y media o así, al pequeño le coge sueño y se hace una siestecita. No hay puto día de la vida en que esta siestecita pueda durar más de 15 minutos, porque le despierta al mayor, porque le despierta a un perro, porque le despierta al vecino. Bueno, ayer se durmió y no había nadie, nadie la molestaba. El mayor estaba jugando con mis padres. No había ningún perro en el barrio, los vecinos estaban silenciosos y yo pensé, joder, qué bien, qué a gusto está durmiendo el niño. Y llamaron a la puta puerta. Abajo. No esperaba ningún paquete, así que yo ya con mi mala hostia me fui a abrir. Dios es un dragón. Contesto, y no, Dios es un dragón, no, me dijo. ¡Batallador! Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cuál es su opinión? No. ¿Qué no, es para usted, Dios? ¿Qué es para usted, Dios? Y yo le dije, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué es para mí Dios? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Por el puto interfono? ¿Qué es para mí Dios? Yo le hubiese dicho, yo creo en Odín. Yo tengo muchos dioses. Mientras estaba pensando que qué cojones responderle, mi respuesta empezaba por un no lo sé, pero mi hijo estaba durmiendo. Buenas noches, Paco. Total, que mientras yo me estaba pensando la respuesta, se puso a hablar con otro. Y yo estaba escuchando cómo hablaba con el otro de la calle. Mientras me tenía a mí colgada en el interfono, en plan, y le dije, bueno, pues nada, tú algo puto tuyo. Me has despertado al niño. A tomar por culo, le colgué. Pero ¿cómo? Qué rabia de verdad, Dame tu alma. Dame tu alma. Y es que por las mañanas el perro lo tengo trabajando. Cuidado con el oso. Cuando termine con la serie Colorful Magic, que solo nos queda un jefe, el de Laberintia, y ya está. Haré más directos de jugando Assassin's Creed. Me apetece mucho jugarlo con vosotros también, ¿vale? No, si lo hago en directo. Minecraft. Cuando lo haga en directo, no haré misión principal, haré exploración y contratos y tal. Y secundarias, para no spoilear por si alguien va a jugarlo, o quiere jugarlo, o lo está jugando, ¿vale? Oye, pues. Y Just Chatting haremos mucho bastante también, ¿eh? Haremos ahí de charloteo.
Aparcar un poco, aparcar un poco Skyrim también. Necesito descansar un poquito de Skyrim y jugar a otras cositas que me apetece mucho. Igual un directo de Minecraft atrae a muchas ratas ricas. Sí, podemos un día que estemos tranquilos jugamos a Minecraft si quieres. ¿Cómo voy a jugar a Minecraft? Tengo un bebé. Bueno, un día que estemos tranquilos de aquí un año y medio que el pequeño ya duerma solo. Me enseñáis a jugar, los que sepáis jugar, me enseñáis a jugar a Apex Legends también, por ejemplo. Ah, pues si me enseñáis a jugar a Minecraft, te voy a decir. Hacer algunas partiditas también de Apex Legends. Palo. Ya está. Tolfin y... El juego del que no hablamos. Y la alumna... Y una pelota, ¿eh? Siempre hay una alumna... Y aquí estamos. ¿Entramos? Sí, igual que el otro día un niño de... Un alumno mío de 4 años... me dice... El otro día vi el vídeo del café. ¿Qué dices? Sí, que cuando dejas el café. ¿Qué dices? ¿Por qué cojones un niño de 4 años ha visto ese vídeo? Pues porque tiene un hermano que es más mayor. Y el hermano mayor le dijo: mira, aquí está el maestro de música. ¿En serio? Y vieron el vídeo de que decía que lo dejaba. Pero es gracioso, te dice un niño de 4 años. No, no, es gracioso, es muy triste, de verdad. Vale. Pero no es más triste que el hecho de que un profesor intente conseguir subs entre sus alumnos. Sí, es lo... Pero nada, cada uno... No, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Yo no consigo... No busco suscriptores entre mis alumnos. Él solo amenaza con el suspenso. Apartaos. Como algunos de vosotros sabéis... Vais a ir a septiembre. Porque sois muy catetos. Catetos. Esto es lo que más me fastidia después del colegio. Este hombre. A mí es el tema que siempre me ha dado miedo, Ryder, te lo digo en serio. Que él dice que es una tontería. ¿No has tenido alguna vez algún problema por lo que yo tuve en el trabajo? No, ¿sabes qué me ha pasado este año? Este año que sucedió el caso de Jordi. Cuando sucedió lo de Jordi, claro, yo no había dicho nada en el colegio. De hecho, nunca digo nada en el colegio porque nunca viene al caso. Y es la primera vez que me ocurre que un suscriptor mío es padre de alguien. es padre de un alumno, en este caso una alumna. Entonces yo sí que lo que siempre hago es normalmente a los de sexto, porque son los que dejarán el colegio después, el año siguiente, al final de curso lo comento, lo digo, pues mira, una sorpresa y tal, y les gusta, ¿no? Saberlo, les hace gracia. Pero este año, claro, al suceder lo de Jordi... Hola, Johan. Hola, Johan. Al suceder lo de Jordi, entonces yo me planteé, vale, pues voy a decirlo en el colegio, porque estas cosas... No, pues, tuvimos un... Es lo que pasa, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Pero bueno, lo dices por si acaso, porque siempre puede haber alguien que como tienen la mala fama los youtubers de tal, pues dice, bueno, pues lo digo por si acaso. Y lo comenté, y fui a hablar con el director y la jefa de estudios, y hablé con ellos y se lo comenté. Respuesta de ellos: ¿así que eres un divo? No sé qué me dijeron, ¿eres un influencer de estos? Y dices, hostia, pues a ver si te haces famoso. Y, o sea, que me lo dijeron en plan cachondeo, de muy buen rollo. Y dije, bueno, es igual. Yo en cierto modo, medio preocupado, ¿no? Y ellos le quitaron hierro al asunto también. Y de hecho... Sí, en esta escuela le han quitado hierro, pero puedes encontrarte con directores que no les parezca bien. Por eso siempre hemos... Yo se lo he dicho... Si sale el tema, pues perfecto, pero sacarlo, en plan, que sepáis que tengo un canal de YouTube, que no le vaya a algún director, si tienes un canal de YouTube donde dices tacos, imbécil, o algo así, ¿sabes? Yo qué sé. Yo lo tengo muy claro, y lo sabéis, y lo he comentado muchísimas veces, y ellos también lo saben, en el colegio, evidentemente, mi lenguaje, evidentemente, mi lenguaje es otro. No soy draglor, aquí no soy draglor, no, de verdad, no. La actitud es muy similar, ¿eh? O sea, soy... La verdad es que, tal y como soy yo, no difiere mucho de cómo soy en el aula. Pero el lenguaje, evidentemente, el lenguaje que utilizo no es el mismo. ¿Vale? Yo a mis alumnos les digo, ¿what? ¿What is love? ¿Tienen melena, Germán? No lo sabía. ¿Cómo? No me lo habías dicho. Germán, ¿tiene melena? No me lo habías dicho. ¿Qué va? Pues si es calvo como un huevo. ¿Estás preocupado por su melena? Es irónico. Buenas noches, Eli. Descansa a todos. Que descanse el peque.
pronto es la noche, Selly. Un abrazo. Hablando de magia, ¿no te parece? Y gracias de nuevo por la suscripción. Esto es muy bueno, ¿qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Calvo, dice que es cabrón. Supongo. Mira, Johan, me alegro de que aquí no esté tu mosquita. Así no voy a rascar la... Sí, la pantalla. A ver si puede desaparecer la pantalla tu mosca. Lo que sí que voy a hacer, eso sí que lo haré, para que tampoco sea un suplicio. Esto sí que lo iré. Cuando cierre el directo, en el momento que pueda... Te ponen los créditos, ¿no? No, jugaré yo por mi cuenta hasta llegar al bastón de Magnus. Intenta tener cuidado. Y directamente ya, cuando vayamos a entrar a la laberintia, lo haremos juntos. A pesar que vas a poner los créditos ya, para que luego no se nos hiciera tan tedioso tener que esperar esos... No, porque esto es muy coñazo. Segundos que dura subir. Esto es muy coñazo. El del pelo sí, ¿eh? El del pelo es todavía peor que el de la mosca, porque la mosca a veces es pequeña la pantalla, no se ve. Pero el puto pelito ahí... El pelo. Puto pelo. Oh, ¿qué ha pasado? No sé cómo salir. Yo sí, bueno, él no lo sabe, yo sí. Que sí, que sí. Amuleto. Amuleto te cago duro. Amuleto de Salzal. Venga. Creo que tengo... Mira, este voy a usar. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Vale, ahora necesito saber qué lleva puesto. Era el de manejo, ¿sí? Sí. Manejo. ¿Has visto eso? No te lo... Parece que vamos por buen camino. Qué pesado este. El de la mosca estuvo mucho tiempo troleando, a mucha gente. Mucha gente cayó en la trampa de la mosca. Pasa, Serana, que eso le falta a Tolfir, ¿sabes? Que no pueda pasar, porque le interrumpes tú. ¿A una lista donde se hagan los nombres de los mods utilizados? Sí, Sapi, en el canal de YouTube, estos directos, los directos de esta serie los resubo a YouTube. En YouTube, los vídeos de esta serie, en la descripción tienes el listado de mods. En Discord también está, por cierto. Abajo tenéis todos los enlaces, en los paneles de abajo tenéis los enlaces a las redes, al grupo de Discord, al canal de YouTube, a todo. Y solo tú tienes el potencial como para evitar el desastre. Cuídate bien y ten presente que la orden está observando. Estoy comiendo pan, ¿eh? Ahora vengo. Vale, vale. Yo. Ataca al corazón, Tolfir, que estás ya viejo. Me temo. ¿Puedes contarme algo más sobre la Orden Sith y Umbe? Lo sigue. Tal vez te... Ahora, por favor, ten cuidado. ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Venga, va. Ábranse. Qué cara, Me recuerda el efecto ese de la... al Terminator, joder. Al T-1000. No, zombie, amigo. Ay, zombie. Zombie, le he dicho a Ryder, le he dicho zombie a Ryder. A Ryder. Ryder, se me congela directo. Madre mía. ¿Qué me pasa? ¿Será? ¿Eres tú, Ryder? Eres tú el que se congela. Eres tú el congelado. Igual te hackearon. Te hackearon. Te hackearon la wifi. Va a venir.
Vendría por mí. Es que te, no sé, tengo tu nombre ahí clavado en la mente, no, no te olvido, no te supero. Nadie supera a la zombie. Cuando conoces a zombie, hay una línea, o sea, una línea de un antes y un después. Todo cambia a partir de entonces. Y tú fíjate, mira estos ataúdes, yo, pasando, ¿sabes? ¿Has visto? Estaba pensando en todas estas conversaciones de Wallapop y todo esto. Por un día en la vida, te lo juro, me gustaría poder decirle a todo el mundo exactamente lo que pienso. ¡Ay! Mierda, tío, he visto la trampa sin, después. Sin miedo a... Lo de mentiroso compulsivo, ¿no? La película de, Sí, pero ese es solo con verdades y mentiras, ¿no? No solo con verdades y mentiras, con decirte lo que pienso, ¿sabes? En plan, sí. Es que me pareces imbécil, de verdad. No sé, cállate porque eres gilipollas. Sería guay, ¿eh? Por un día sí. En la vida poder ser así. No tener que sentirte mal por llamar a alguien imbécil en la cara. Sería guay. Relax. Serena, ¿con quién te estás pegando? Madre mía, cómo le cuesta, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo nos quedaríamos, paréntesis, aún más, todos. Parece mi profesor de programación. Parece. Sí. Hay muchos profesores así. Chapas. Y lo hizo un maestro. Como tú. Pero bueno, yo también he tenido profesores chapas, también. Todos hemos tenido profesores chapas. Sí, sí. Y todos hemos tenido profesores que se creen que son muy guays y realmente son los más chapas del lugar. Ya. Vale, el escudo está roto. Hostia. ¿Queréis el sofá firmado por ¡Oh, qué buena idea! Las sillas, ¿eh? Sí, ya, 20 euros, firmada por Draglord. Lo mejor es la reacción, ¿eh? Qué buena idea, ¿sabes? En plan, no. Sí, seguro que todo el mundo la quiere, no habría hostias. No es buena idea. Delfín. Hasta el fin. Águila. Ícaro. Ícaro. Qué grande idea. Ícaro. Ícaro y Fobos. Me acuerdo cuando Jordi le pidió el autógrafo. Me mandó una foto a WhatsApp en plan, a ver, dame tu sincera opinión, ¿qué te parece? Sí, sí. Este autógrafo que he preparado para un sub, y en plan, ¿qué? ¿Qué has preparado un autógrafo para un sub? Sí, te lo debo contar todo, en plan, no sé, sí, me lo debo contar todo, porque, ¿por qué estás preparando un autógrafo para un sub? ¿En sí, qué sí. planeta vivimos? ¿Qué hice? Joder, ahorita sea, que estoy bien con la tontería. Lo mejor es que preparó toda la firma ahí, lo diseñó, le puso el logo, no sé qué, y me lo enseña y me dice, ¿qué te parece? Digo, ¿y tu firma? Dice, ¿cómo que mi firma? Digo, ¿te ha pedido un autógrafo? ¿Será que tienes que poner tu puta firma? Pero ya ha puesto Draglord, digo, pero si a mí me piden el autógrafo, pongo mi firma, ¿no? La personal. Por todos los, rayado, por todos los autógrafos que he hecho, ¿sabes? ¿Ah? En plan, hombre, pues sí, tenías que poner tu firma, ¿no? No sé, es un autógrafo. Claro. Un segundo, ¿eh? Ahora os lo... Hostia, ¿esto cómo se busca? Tenemos ahí un debate sobre si tenía que poner su firma o no. En plan, pues claro que tienes que poner tu firma. Es un autógrafo, es lo normal. No todo el resto que has hecho. Buah, esto... Esto es su primer y único autógrafo. Sí. Ah. Tranquilo, pronto volveremos a Barcelona y en Barcelona no podremos salir a la calle. Eso es otro nivel. Sí, ya verás. Que hice una plantilla. Imagínate, si en Lérida has encontrado a un sub, imagínate en Barcelona, ya va a llover. Pero que, de verdad, ¿eh? Que hice un maldito. Una maldita plantilla. Hice una plantilla para poder hacer el dibujo y todo. No. Que Jordi te trajo un marco. Sí, bueno, eso también.
La clave de todo es que le trajo un marco. Ya le daba igual lo que fuese a hacerle el zurullo que le fuese a hacer, que lo iba a enmarcar. Eso ya es la confianza ciega. Es que... Me reí mucho, de verdad. Qué grande. Ah, mira, aquí está, aquí está. Voy a fijarlo, joder. Fijando ahí. Sí. Y tú no le ibas a poner tu firma. Venga, comparto ahí el enlace. Yo os lo pongo aquí en el... Porque yo sí que puedo poner enlaces. Porque soy el fucking boss de aquí, ¿vale? Esperaba que se viese así en grande. No tener que abandonar Twitch para verlo. No, tú no lo veas, ya lo has visto. Pues claro que lo he visto. Eso es el enlace al tweet que puse de... Yo más te digo, yo no es que haya visto tu firma, es que la tengo en una hipoteca, ¿vale? En un acuerdo matrimonial. Mira si tengo tu firma por los sitios. Sí que semeja a Nadal entonces con autógrafos, calambres, jugar al tenis como el piso. Sí, sí. Lo tengo todo, nena. Todo, todo lo tienes. Hostia, ahora cuando vendamos el piso podemos subastar los papeles de la hipoteca. Pues sí, tal vez es una idea. Papeles firmados por Draglory 1. Ah, odio este puzzle, tío. Lo odio. Lo odio como nunca. Como nunca nadie ha odiado. Ah. Yo te juro, Jordi, cuando me lo dijo, me creí que era coña. Te lo juro que dije, me está tangando. ¿Cómo se va a haber encontrado a una persona que ve sus vídeos aquí? ¿En qué realidad paralela se encuentra con una persona que ve sus vídeos aquí? Pensaba que me estaba tangando, de verdad. Voy a firmar el primer autógrafo y probablemente sea el único. Sí, es que es así. Pues también por me eso, pasa por eso aquí, mismo, ¿vale? Por eso mismo, por eso mismo, que cuando supe que tenía que firmar un autógrafo fue como, joder, pues aquí voy a currármelo, ¿sabes? Yo mucho tiempo viendo al maestro, lo que no comentaba, pero vamos, cuando lo vi fue como esto. Yo primero pensé con un troll, o sea, porque a mí me ha pasado alguna vez, en plan, ah, te he visto, no sé qué. Y ya cuando dijiste Nalum y tal, además casi con nombre así como diferente, y dije, a ver, y claro, vi tu apellido y dije, bueno, pues voy a ver, ¿no? Cojo el listado de alumnos y es lo que te comenté. Tengo dos opciones. Buscamos a tu hija, es verdad. Tengo dos opciones. O esta o esta. Y ya cuando me confirmaste, sí. Me confirmaste que era. Ya dije, joder. De hecho me dijiste, bueno, ahora, en este momento, imagino que lo sabrá todo el pueblo. Qué fuerte todo, ay, todo plegado. Que tengo que... Manténlo ocupado, dice. Pues eres poco tonto. Va, manténlo ocupado, muévete. Escoria. Yo es que nunca de la vida me hubiera pensado que llegase a firmar un autógrafo por esto, te lo juro. Yo siempre que firmo algo, quedo debiendo dinero. Realmente tampoco querría que tuviese un canal del nivel Rubius o algo así. No viviría tranquila, no estaría a gusto, sabiendo que no podemos salir a la calle, los niños, que yo qué sé. Que la gente está muy loca, ¿sabes? Yo esta gente que hace canales exponiendo a los niños y... Agobio, me entra un calor ahí, no. Ya me da grimilla que a veces salgan los niños. De hecho, antes los sacaba mucho más, una vez cada X salía el niño, pero ahora últimamente salimos una vez al año, los cuatro, y ya está. No me gusta, me da pavor, de verdad. O sea, fue tu hija la que te dijo que me había visto, o sea, que pensaba que ella, bueno, no, de hecho no pensaba nada. Pero ahora que lo dices... De hecho, nunca he pensado. Ahora que lo dices... pensaba que ella no me reconocería. O sea, que sería más bien... que tú yendo con ella al colegio y tal... O recogiéndola... me verías a mí. Y sería como... ¿What? ¿What is that? ¿What is love? Bueno, va. Ahí os quedáis.
Preparar para y es que el otro día lo pensé, bueno, lo pensé, no, mentira, lo leí, que lo comentaban, estaban haciendo, leía críticas de los canales estos que sacan a los niños y tal, y una comentaba, a ver, estás compartiendo la vida de tus hijos, la gente sabe en qué ciudad vives, ven por qué calles caminas, porque te vas grabando, saben el supermercado donde compras, conocen tu coche, muchos niños salen con el uniforme de su colegio. ¿Vas tranquilo a llevar a tu hijo al colegio? ¿De verdad? ¿Lo dejas tranquilo? Saben que tienes dinero, porque estás en YouTube y sí, ganas dinero. ¿Dejas al niño tranquilo, de verdad? Hostia, me cogió un escalofrío ahí en plan, hostia puta. Qué agobio, ¿no? Que una persona llegue a plantearse esto, que una persona mentalmente sana se plantee esto. ¿Cuántos mentalmente no tan sanos se habrán planteado hacerles daño a niños? Hacerles daño, raptarlos a cambio de dinero, lo que sea, ¿sabes? Pues acá obvio. Un poco. Bueno, gente, sigo trabajando. Nos vemos. Que lo pasen muy bien, profe. Un abrazo. Un abrazo, Johan. Gracias por venir. Yo voy a ir a este, a hablar con el archimago asqueroso. Y también cerramos. Vale, hemos avanzado bastante. Hemos hecho, bueno, pues más de la mitad. Era, claro, eran tres lo que quedaban, pues hemos hecho más de la mitad. Así que solo nos queda uno. Y ya para el próximo directo de esto, pues acabaremos con el último. Gracias a Dios. Sí. Ha sido una serie eterna, de verdad. Bueno, es como si llevaras 6 años jugando. Bueno, más largo hubiese sido si lo hubiese hecho grabando con capítulos y tal. Pero. Pero la verdad es que a pesar de que sea sustanciosa, de que sea larga, pensaba que sería peor, ¿eh? O sea, pensaba que sería más larga aún, que me costaría mucho más encontrarlos. ¿Sabes lo que creo que sería muy útil? De hecho, es que deberías hacerlo. ¿Qué idea se os ocurre que sería original de ver de Skyrim? Igual muchas mentes piensan algo que tú no has pensado. Me he fijado en ti. Que no sea un roleplay, por amor de Dios. Entonces, me satisface ver cómo aquí. ¿Alguien tiene alguna idea de estas? De decir, joder, sería súper chulo ver esto y que realmente sea algo. Hostia, pues sí, qué original. Que pueda dañar a propósito a tus compañeros de... Y que no sean guías, tío. ¿He sido claro? Es que es eso, zombie. Está todo más visto ya. Pero yo que sé, igual alguien tiene una idea en plan brillante de joder. A mí sí me ocurren idas de olla, ¿sabes? Idas de olla. Vídeos de Rider totalmente dan miedo. Idas de ollas. Había pensado en un vídeo de usando la consola de comandos crear una torre de Draugers, ¿sabes? Hasta dónde podía llegar. Intentar apilarlos, ¿sabes? Que yo le dije, pero tú verías eso, tú verías un vídeo de un imbécil haciendo una torre de Draugers, no tú del otro. No sé, no. O llenar toda una ciudad de enemigos, a ver cómo peta todo. Por favor, no me digas que han incinerado a otro. Es que no lo sé, se lo he dicho muchas veces, digo. Gracias. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué más se puede, qué más jugo puedes sacar de aquí después de todo lo que has hecho en este juego? Quizás esto te ayude. La letra con sangre entra. Es que el tema es este, zombie. Mucha gente verá lo que sea. Y de hecho, mucha gente, los que siempre estáis, veréis cualquier cosa a lo que juego, porque al fin y al cabo venís por la charla, por estar un rato aquí pasando un rato divertido y tal. Sí. Pero luego hay mucha gente que si no juega Skyrim, me dicen, pues es una mierda, porque tal. Que nunca le han dicho es una mierda, ¿no? Pero lo han pensado. No. Bueno, aquí hay muchas cosas que dejar en casa. Y lo haré, ¿vale? Lo haré. La reputación del colegio en Skype. Déjame un segundo, a ver si puedo. Si hay algo para desencantar, diría que no. Yo creo que tienes que hacer un roleplay del batallador del niño. Resistencia al veneno. Oye, pues sí. ¿Sabes? La niña esa de batallador. Un roleplay de su vida. Un roleplay del. De los niños. ¡Hostia! Pensaba que tenía el exilio. Pues ya veo que no. Vale, guay. Volunco. Vale. Eurotrack lo peta y lo sabes. ¿Queréis ver a Draglor conduciendo hasta Suiza?
pues, un camión pues, de. Quiero hacer un día un directo de Euro Truck Simulator. Y de, ¿sabes? De guay, ¿sabes? Ahí conduciendo, charlando. Claro que sí. Claro que sí. Con el brazo, ¿eh? Con el brazo así por la ventanilla. Con el brazo ahí recolgado. Además, con el micro que tienes así redondo, parece un volante, es perfecto. Cógete al antipop. Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Ahí están los créditos, claro que sí. Para todos vosotros. Por favor, fijaos. Ay, que salga yo, por favor. Nightbot. Nightbot siempre el primero ahí chupando cámara. Rider, zombie, una. Maldito. Y el Tommy. No dice nada, está, ¿eh? Claro que sí. ¿Ves? Pero no aparecen. No aparecen. Bueno, follows porque no han habido. Pero no aparecen los beats, por ejemplo. ¿El qué? Puedo marear a Nat. Pobre. Quiero que salga. Yo sí que hubo en su momento la serie que está ahí. De hecho, tengo personaje que es este. Vale, tengo el personaje que es. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto tan grande? Tengo el personaje ahí de pues este, Bjorn, ¿vale? Que este personaje va en camino de hacer lo que hacía Una en su momento. ¿Os acordáis, no? El personaje de Una, el mago de batalla que tenía. Que era la protagonista de la serie de todo el contenido, ¿vale? Este personaje va también hacia ese camino, ¿no? Hacia desbloquear todo el contenido del juego que se puede hacer en un save, ¿no? En un recorrido, ¿vale? Pero eso ya requiere mucho tiempo. Yo creo que antes de que pueda pasar eso, creo que saldrá un Elder Scrolls 6, ¿no? Es lo que quiero pensar. No, es lo que quiero pensar. Pero bueno, no se hable más, chicos. ¿Viste a Illuminati a tu derecha? ¿Quién? Hay un objeto Illuminati ahí en la pantalla. Ah, esos son. Son luces de mago. Sí. Tú no lo sabes esto porque eres un muggle. Es un sucio muggle. Tú sí eres un sucio muggle. Bueno, pues aquí está la quiniela. Chicos, está todo down. Todo down. Solo nos queda Trismegistus. ¿Vale? Ojalá nuestra primitiva tenga tantas cruces como la tuya. Molaría. Trismegistus. Pero sí, lo veremos en otro momento, ¿vale? Próximo directo que hagamos, ya os avisaré cuándo. Con una también. ¿Vale? Me quitaré esto de encima. El Colorful Magic. Yo solo vengo aquí por el dinero, ¿eh? No os penséis que me importa nada. El Colorful Magic de delante ya. Así cerramos esta serie que ha sido brutal. Y jugar un poquito a Assassin's Creed y a otras cositas que me apetecen también jugar, ¿vale? Con vosotros. Pues eso, chicos. Haremos un día el directo este de Lázaro también, que dejé ahí por hacer también, que muchos de vosotros os comprometisteis también en ayudarme. Así que eso. Y puedo ayudarte yo, puedo ayudarte. Eso sigue. Sí, también, claro. Eso mi sigue. Mujer me guía y pasa esto, acaba mal. Sí, muy emotivo. Bueno, esto lo resubo, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, esta serie la resubo a YouTube, ¿de acuerdo? Chicos, muchísimas gracias, de verdad. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Gracias por el apoyo, gracias por las suscripciones, gracias por los bits, gracias por la buena charla y nos vemos en el próximo. Mira, Sapi, ahora te veo que estás dentro de Discord. Bienvenido, tío. Lo dicho, nos vemos en el próximo directo, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. No toméis droga. No era eso. No. Dilo bien. No os drogáis.